¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a TechVisión, ya saben, su programa tecnológico enfocado a lo que es toda la información de la tecnología. Es un placer de estar como cada fin de semana en sus hogares por las pantallas de Avía la TV. Y los invitamos a continuar con nuestro programa que necesitamos, que implementamos todos los implementos de tecnología que ustedes requieren saber. Y por eso nos vamos con nuestro sector, que es bastante curioso, donde nosotros revisamos todas las noticias de información de tecnología que han acontecido en esta semana. Vamos a revisarlo. Un equipo de investigadores de la EPFL en Suiza ha desarrollado un robot revolucionario inspirado en el origami, llamado Mori 3, que destaca por su versatilidad y su potencial en la exploración espacial. Este robot modular puede transformarse en diversas formas y realizar una amplia gama de tareas. Puede caminar, posarse con un cuatro extremidades e incluso enrollarse en forma de un anillo para rodar. El objetivo principal de Mori 3 es adaptarse al entorno y la tarea específica es requerida. Los investigadores tuvieron que repensar los conceptos tradicionales de la robótica para lograr ese diseño poligonal único, que permite a los robots cambiar su forma, comunicarse entre sí y configurarse para formar estructuras funcionales y articuladas. El equipo de investigación actualmente está explorando las posibilidades de combinar varios robots Mori 3 para ampliar aún más su utilidad y funcionalidad. Este avance en la robótica origami representa un hito significativo en el campo de la tecnología robótica, ya que desafía las ideas convencionales sobre la forma y la flexibilidad de los robots. Mori 3 tiene el potencial de transformar las capacidades de exploración espacial y otras aplicaciones donde la adaptabilidad y la versatilidad son esenciales. Este enfoque modular y reconfigurable proporciona una solución innovadora para afrontar diferentes entornos y tareas, abriendo nuevas posibilidades en la robótica adaptable y flexible. A medida que los investigadores continúan refinando y expandiendo las capacidades de Mori 3, se espera que este tipo de robots origamis jueguen un papel fundamental en diversas industrias y escenarios, desde la exploración espacial hasta aplicaciones industriales y de asistencia. Un robot colaborativo llamado Yumi, desarrollado por ABB Robotics, está desempeñando un papel fundamental en el esfuerzo de reforestación en la selva amazónica. La organización sin fines de lucro Jungle Keepers, con el objetivo de proteger 55.000 hectáreas de selva en Perú, ha adoptado un robot para acelerar y expandir sus operaciones de plantación de árboles. Aunque inicialmente diseñado para la industria electrónica, Yumi ha demostrado ser una opción eficiente y ágil para tareas manuales de plantación de semillas. El robot excava hoyos, coloca las semillas, las cubre y equipa los contenedores sembrados, logrando plantar un área del tamaño de dos campos de fútbol cada día. El cofundador de Jungle Keepers, Moshe Kazmi, enfatiza la importancia de utilizar tecnología como Yumi para combatir la deforestación de la Amazonía, ya que un 20% del área total de las selvas amazónicas ya ha sido perdido. Al liberar a los voluntarios humanos de las tareas manuales de plantación, el robot permite que se dediquen a actividades más importantes como la educación de la comunidad local y la vigilancia del área. Con su capacidad de trabajar casi de manera autónoma, Yumi se ha convertido en una valiosa herramienta para avanzar en la misión de preservar y reforestar la selva tropical, contribuyendo a la conservación y la sostenibilidad de este valioso ecosistema. Los nuevos robots de seguridad introducidos por la policía de Singapur en el aeropuerto de Changi son una adición formidable en su arsenal tecnológico. Con una altura de más de 2 metros cuando están completamente extendidos y una visión de 360 grados, estos robots imponen respeto y hacen que los infractores de la ley lo piensen dos veces. Su propósito principal es proyectar una presencia policial adicional y actuar como ojos en el terreno. Además, en casos de incidentes, los robots pueden acordonar el área, advertir a los transeúntes con sus señales de luz, sirenas y altavoces, y esperar la llegada de agentes humanos. La policía de Singapur planea desplegar más de estos robots en toda la ciudad, estado,
en los próximos años para aumentar el número de agentes de primera línea. En Singapur, una nación tecnológica con una población de más de 5 millones de habitantes, los robots desempeñan un papel cada vez más importante en tareas cívicas. Durante la pandemia del COVID-19 se utilizaron perros robots para aplicar medidas estrictas y distanciamientos físicos y los robots de limpieza son comunes en las estaciones del metro y el aeropuerto. Aunque los robots son relevantes comunes en Singapur, algunos viajeros quedan impresionados por la apariencia y la funcionalidad de los robots de seguridad en los diferentes aeropuertos y se expresan con cierta inquietud sobre la creciente influencia de las máquinas en el mundo. Sin embargo, estos robots representan un paso más a la integración de la tecnología para mejorar la eficiencia operativa y las capacidades de los agentes de seguridad en Singapur. Y de este modo continuamos con más de TechVisión y el día de hoy tenemos un programa especial y enfocado a lo que es la robótica en la educación. Lo que hemos visto usualmente es que la computación se conoce como la tecnología en los diferentes implementos de la educación. Pero ahora vamos a conocer cómo la robótica se ha llegado a implementar para que justamente estos seres humanos, los niños, puedan aprender y tener una nueva forma y alternativa de tecnología para justamente apoyar a lo que es la educación. Vamos a conocer un poco de la historia. La implementación de la robótica en la educación ha sido un fenómeno constante de crecimiento en las últimas décadas. A medida que la tecnología ha avanzado, los educadores han reconocido su potencial para transformar la forma en que los estudiantes aprenden y desarrollan habilidades clave. Acompáñanos a explorar en TechVisión un poco de la historia de la implementación de la robótica en la educación desde sus comienzos hasta la actualidad, destacando sus beneficios y desafíos. La introducción de la robótica en la educación se remonta en la década de 1960, cuando Seymour Papert desarrolló el lenguaje de programación Logo y el robot educativo llamado Tortuga. Esta combinación permitía a los estudiantes interactuar con el robot y aprender conceptos matemáticos y de programación de manera lúdica. A medida que la tecnología robótica avanzaba, se desarrollaron robots más sofisticados y accesibles para su uso en entornos educativos. A mediados de los 80 se comenzaron a utilizar kits de robóticas como Lego Maestro, que permitía a los estudiantes construir y programar robots personalizados. A partir de la década de 1990, varios países comenzaron a reconocer el valor de la robótica y la educación e incluyeron sus planes de estudio. Finlandia, por ejemplo, implementó la robótica en las aulas como parte integral de las enseñanzas de la ciencia y la tecnología. Uno de los principales beneficios de la robótica en la educación es la capacidad de promover el aprendizaje interactivo y creativo. Los estudiantes pueden experimentar con la construcción y programación de robots, lo que fomenta habilidades de resolución de problemas, pensamientos críticos y trabajos en equipo. La robótica educativa ha encontrado aplicaciones en diversas áreas del currículum, desde matemática y ciencias hasta humanidades y artes. Los estudiantes pueden explorar conceptos abstractos de manera práctica y tangible, lo que facilita la comprensión y la aplicación de conocimientos teóricos. Aunque la implementación de la robótica en la educación ha sido ampliamente elogiada, también presenta desafíos. La falta de recursos y capacitaciones adecuadas para los educadores, así como la necesidad de equipos y tecnología actualizada, son consideraciones importantes a tener en cuenta. En conclusión, la implementación de la robótica en la educación ha evolucionado desde los primeros experimentos hasta convertirse en una herramienta valiosa en las aulas en todo el mundo. A medida que los avances tecnológicos continúan, se espera que la robótica educativa siga desempeñando un papel fundamental en el fomento del aprendizaje interactivo y creativo, con el compromiso de los educadores, la inversión en recursos y la adaptación de los planes de estudio. La robótica tiene el potencial de preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI y promover una educación más inclusiva e innovadora. Y de este modo
continuamos con más, pero nos vamos a un brevísimo corte que vamos a seguir hablando respecto a la robótica y la tecnología en la educación. Vamos a conocer un poco más a la vuelta de la pausa. Estás viendo TecVisión. Continúa TecVisión. Seguimos con más de TechVisión. Agradecerles a las personas que nos ven por las pantallas de Había Ya la Televisión y también en las diferentes redes sociales como ser en YouTube, y a las personas que no tengan algún dispositivo, decirles que si no pueden verlo por la televisión, pueden verlo en cualquier dispositivo porque estamos en las redes sociales. Ya saben, TechVisión por Había Ya la Televisión. Y ahora vamos a conocer acerca de datos curiosos que usted necesita saber respecto a la robótica en la educación con nuestro sector de ¿Sabías qué? ¿Sabías que la robótica en la educación impulsa el aprendizaje interactivo y el desarrollo de habilidades clave? Estimulación de aprendizaje activo. La incorporación de la robótica en la educación fomenta el enfoque activo y práctico del aprendizaje. Los estudiantes tienen la oportunidad de construir, programar y manipular robots, lo que les permite experimentar de manera tangible los conceptos teóricos y mejorar su comprensión. Fomento de la creatividad y la resolución en problemas. La robótica educativa estimula la creatividad al desafiar a los estudiantes a diseñar soluciones innovadoras a través de la construcción de robots y la resolución de problemas prácticos. Los estudiantes desarrollan habilidades para encontrar soluciones únicas y pensar de manera crítica. Promoción del trabajo en equipo. La robótica en la educación fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Los estudiantes se involucran en proyectos grupales donde deben comunicarse, tomar decisiones conjuntas y distribuir tareas, fortaleciendo habilidades sociales y de colaboración. Aplicaciones multidisciplinarias. La robótica se puede integrar en diferentes áreas del currículo, permitiendo a los estudiantes aplicar conocimiento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. STEM, por sus siglas en inglés, de manera interdisciplinaria. Además, la robótica también puede ser utilizada en humanidades, arte y otras disciplinas, ampliando su alcance educativo. Preparación para el futuro. A medida que la robótica y la automatización desempeñan un papel cada vez más importante en la sociedad, la incorporación de la robótica en la educación prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro. Les brinda habilidades relevantes como pensamientos computacional, programación y resolución de problemas complejos. Desarrollo de competencias digitales. La robótica educativa ayuda a desarrollar competencias digitales y tecnológicas en los estudiantes. Les permite familiarizarse con conceptos y herramientas tecnológicas avanzadas, fortaleciendo su capacidad para adaptarse y aprovechar las oportunidades en la era digital. Inclusión y diversidad. La robótica en la educación puede fomentar inclusión y la diversidad al ofrecer una forma de aprendizaje accesible y atractiva para diferentes tipos de estudiantes. Puede motivar a aquellos que aprenden de manera más práctica, visual o kinestésica, así como involucrar a estudiantes con diferentes habilidades y talentos. En resumen, la robótica en la educación tiene el potencial de transformar la forma en que los estudiantes aprenden, fomentando el aprendizaje interactivo, la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades clave, al preparar a los estudiantes para el futuro y promover la inclusión. La robótica educativa se posiciona como una herramienta valiosa en la búsqueda de una educación más innovadora y relevante. Y haciendo una brevísima pausa respecto a la educación y la robótica, vamos a conocer acerca del reto Juntex, que hemos tenido una entrevista especial para que ustedes conozcan acerca de este reto, quiénes pueden participar
y obviamente dónde se está haciendo a nivel nacional por Conexión Lab, la empresa que está aportando y apoyando a este reto. Vamos a conocerlo un poco más. Mi nombre es Michelle del Castillo y soy la comunicadora de Conexión Lab. Claro, Conexión Lab es un proyecto que nace de las ONGs ICO Cooperación y Conexión América Latina, que con el apoyo de otras instituciones como es el BIDLAB, el FIDA y la Embajada de Suecia en Bolivia, tiene un gran reto que lo estamos cumpliendo desde el año pasado, que es capacitar a 8,000 jóvenes en situación de vulnerabilidad en habilidades digitales con el objetivo de impulsar sus emprendimientos y darles una mejor calidad de vida. El reto Juntex, bueno, es algo buenísimo que estamos proponiendo a todos los jóvenes del norte de Potosí, del Chaco Tarijeño, del Alto y de zonas periurbanas de La Paz. Básicamente los estamos retando a proponer soluciones digitales para poder solucionar problemáticas ambientales, turísticas, gastronómicas, de emprendimiento de sus regiones. Son tres categorías donde pueden participar. La primera es emprendimientos usando soluciones digitales. La segunda es mi marca personal o mi marca región a partir de habilidades digitales. Y la tercera es soluciones digitales para nuestras regiones. Bueno, ahorita estamos justamente en la base en la que se pueden postular todos los jóvenes interesados. Vamos a estar en este proceso de reclutamiento, por así decirlo, hasta el 2 de julio, o sea que tienen una semanita más para poder inscribirse. Lo único que tienen que hacer es mandar sus propuestas, ¿no? Pueden ver toda la convocatoria completa con estas categorías, con las bases. Tenemos algunos ejemplos también para que puedan inspirarse y solo tienen que mandar su propuesta, nada más. A partir de esto, nosotros entramos a una base de preselección donde vamos a ir viendo las propuestas, las que vayan más dirigidas a los objetivos de la convocatoria y que evidentemente estén bajo los reglamentos de la convocatoria. Y luego de esto, hasta el 13 de julio, vamos a avisar cuáles son los proyectos preseleccionados y todos ellos, con todos los gastos pagados, se van a trasladar hasta acá, hasta la Ciudad de La Paz, en un evento tremendo que vamos a tener el 20, 21 y 22 de julio en la Ciudad del Alto, donde se van a reunir todos los jóvenes que han participado y que han sido seleccionados para trabajar en vivo y en directo su reto Juntex. Van a tener ahí el apoyo de mentores, van a tener capacitaciones, bootcamps, tiktokers, gente muy metida en la materia que los va a estar apoyando y les va a estar impulsando, de tal forma que hasta el domingo 22 tienen que ya tener todo preparado para poder defenderlo ante un jurado, y acá es donde seleccionamos a nuestros grandes ganadores. El jurado sí ya lo tenemos, pero por una cuestión de transparencia igual queremos mantenerlo así en incógnita, digamos, hasta el momento, porque no queremos tampoco que se dejen influenciar los jurados, ¿no? Al fin y al cabo serán jurados, pero también son seres humanos. Entonces no queremos que se dejen influenciar y sea hasta ese momento en que también sea una gran sorpresa para nuestros jóvenes saber quiénes van a ser los jurados calificadores. Pero de hecho les digo que son personalidades que aparecen en las redes sociales, que son también mentores empresariales, entonces es gente que los va a impulsar a poder llevar a cabo sus propuestas. Bueno, el reto en sí se va a llevar a cabo de manera presencial el 21, 22 y 23. Son tres días, viernes, sábado y domingo, donde todos los chicos seleccionados van a poder trabajar en vivo sus propuestas. Como son todo alrededor de habilidades digitales, estamos sobreentendiendo que en algunos casos van a desarrollar páginas web, en otros casos pueden desarrollar un código para mejorar un sistema, tal vez algún tipo de inventario, van a mejorar alguna propuesta para las redes sociales, tal vez para visibilizar sus regiones. Todo gira alrededor de habilidades sociales, habilidades digitales. En el reto Juntes cabe aclarar que les vamos a proporcionar todos los instrumentos que ellos necesiten para poder desarrollar estas propuestas. Y el domingo, el 22, que bueno, me imagino que va a ser un día de mucho estrés y para los chicos porque va a ser su último día, es cuando tienen que defender estos proyectos, preferiblemente de una manera creativa ante los jurados, ¿no? Donde ellos van a poder decir cuál es la finalidad del proyecto, cómo lo han desarrollado, cómo se lleva a cabo, cómo han trabajado el código o las plataformas que están utilizando. Y también, bueno, de una manera de incentivo también cabe bien mencionar que son más de 50,000 bolivianos que está destinando Conexión Lab junto con todas estas ONGs que se están aliando a este proyecto para poder entregar los premios igual a los seleccionados. De cada categoría, que son tres categorías, se van a elegir a tres finalistas, primer, segundo y tercer lugar, que van a tener un premio en efectivo y también premios en cámaras, en celulares, que les van a ayudar también a desarrollar su emprendimiento. Y claro está que les vamos a hacer el seguimiento continuo para que esta propuesta se haga realidad y lo puedan llevar a cabo de aquí para adelante.
El límite de edad para los chicos interesados es a partir de los 18 años hasta los 35 años. Reitero que tienen que ser jóvenes del norte de Potosí, Chaco Tarijeño, El Alto o zonas periurbanas de La Paz. Y pueden participar de manera individual, como también pueden participar en grupos de hasta 4 personas. En caso de que les interese participar en la categoría dirigida a emprendimientos a partir de soluciones digitales, tienen que ser emprendimientos que no tengan un mayor tiempo de 2 años, ¿no? Si cumplen menos de 2 años, pueden entrar con su emprendimiento. Bueno, pueden postularse hasta el 2 de julio para poder leer todas las bases de la convocatoria. Pueden ingresar a las redes sociales de Conexión Lab. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Conexión Lab Bolivia. Y también hay una página que hemos creado exclusivamente para este reto Juntex, donde van a encontrar todas las bases, el concurso, todo sumamente desarrollado, que es retojuntex.conexionlab.org. Ahí están todas las bases. Pueden postularse a través de esta landing page. Así que los invitamos a poder enterarse todas las bases y a inscribirse en este reto Juntex hasta este 2 de julio. Así que están completamente invitados a poder participar. Y continuando hablando acerca de la educación y la robótica, vamos a ver las cosas positivas y negativas, con las ventajas y desventajas en este sector. La integración de la robótica en la educación ha ganado popularidad en todo el mundo debido a su potencial para enriquecer el aprendizaje y desarrollar habilidades clave. Sin embargo, como cualquier herramienta educativa, la robótica también presenta ventajas y desventajas. En TechVisión te presentamos y analizaremos algunas de las principales ventajas y desafíos asociados con la implementación de la robótica en el entorno educativo. Ventajas. El aprendizaje práctico. La robótica ofrece una experiencia de aprendizaje práctico y tangible, permitiendo a los estudiantes aplicar conceptos teóricos en un entorno real. Esto fomenta una comprensión más profunda y duradera en los contenidos. Desarrollo de habilidades. La robótica promueve el desarrollo de habilidades como resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo y comunicación. Estas habilidades fundamentales en el mundo laboral y en la vida cotidiana. Motivación y compromiso. La posibilidad de construir y programar robots estimula la motivación de los estudiantes, ya que brinda un enfoque práctico y divertido para aprender. La robótica puede ayudar a mantener su interés y compromiso a largo plazo. Integración interdisciplinaria. La robótica permite la integración de diferentes áreas del conocimiento con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, humanidades y artes. Esto fomenta la visión más amplia y conectada del aprendizaje. Desventajas. Costo. La adquisición de kits de robótica y equipos pueden ser costosos para las instituciones educativas, especialmente aquellas con presupuestos limitados. Esto puede dificultar su implementación a gran escala. Necesidad de capacitación de docentes. Los educadores deben recibir capacitaciones adecuadas para poder enseñar robótica de manera efectiva. La falta de formación, la familiaridad con la tecnología puede ser un desafío para algunos profesores. Mantenimiento y actualización. Los robots y equipos tecnológicos requieren mantenimiento regular y actualizaciones para asegurar su funcionamiento óptimo. Esto implica costos adicionales y esfuerzos lógicos para las instituciones educativas. Desigualdad de accesos. No todas las escuelas y estudiantes tienen el igual de acceso a recursos de tecnología para implementar la robótica en su educación. Esto puede crear una brecha entre aquellos que pueden beneficiarse de esta herramienta y aquellos que no pueden hacerlo. En conclusión, la robótica y la educación ofrecen numerosas ventajas como un aprendizaje práctico, desarrollo de habilidades y motivación de los estudiantes. Sin embargo, también presenta desafíos con el costo, las capacitaciones de docentes, el mantenimiento y la desigualdad de acceso. Al abordar estos desafíos y aprovechar sus ventajas, la robótica educativa tiene el potencial de enriquecer significativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, preparando a los estudiantes para los desafíos futuros.
Y de este modo llegamos a la recta final, estos 30 minutos tecnológicos para las personas que nos ven los fines de semana. Agradecerles a las personas que nos continúan viendo y apoyan el programa de TechVisión. Y ahora vamos a continuar viendo lo que son los TikToks respecto a la robótica y la educación. Pero nos vemos conmigo la cita siguiente, que es la siguiente semana, a invitarles a seguir hablando de tecnología a las 9 de la mañana por las pantallas de Avellala Televisión. Nos vemos. Concurso de robótica. Teníamos que recoger pimpones. Y luego encestarlos. Ganamos en cupo para ir a Rumanía a representar a Colombia.